Madrid, Lisboa. Dinar es guapo. Hace mucho que no entras en los directos por las noches. Estoy haciendo ahora mismo, voy a hacer una ruta de Madrid-Lisboa. Y cuando llegue a Lisboa, pues miraré a ver qué rutitas me dan desde allí. Y miraré, no sé, si puedo hacerme un Lisboa-Algeciras o algo así, pues posiblemente me haga un Lisboa-Algeciras. Si choca el coche conmigo, me multan a mí. Si yo estaba metido en la rotonda. Bueno. Se habrá hecho más daño el coche que el camión, claro. Vamos a
Vamos a ver, porque si no recuerdo mal, la carga que me espera es con doble remolque. Que siempre le da un puntito, ¿no? Aquí está, además me deja seleccionar el remolque. Vale, vamos a coger este, sí. Vale, perfecto. Pues nada, aceptamos el trabajo. Y allá vamos a recoger ya nos vamos. Venga, el sitio justito, pero nos da. Vale. Terminando de ajustar la cámara, venga, nos echamos menos en coches. Ay, que no es por aquí. A ver, espera. Que si es por ahí, esa salida, sí. Bueno, voy a dar la vuelta entera a la rotonda. Es que he visto como que estuviera cortado. Ah, vale, que está cortada la vía de servicio. Vale. Pues allá vamos, camino de Lisboa. Ahí va, la que he liado, ahí va la que he liado por leer el móvil. Venga. Sí, yo creo que estoy haciendo el pin, a ver cómo estoy. Efectivamente. Bueno, pues nada. Venga. Si es que no se puede.
No se puede leer el móvil mientras se conduce. No se puede leer el móvil mientras se conduce. Bueno, a ver cuánto daño le hemos hecho a la carga. Bueno, a la carga nada de momento. Venga. Vamos a reparar. Taller. Ah, ahí estamos. Bueno, reparar. No sé si ya que estoy por aquí. Ah, es verdad que esto me hace perder los colores. Vamos a seguir el camino. A ver ahora cómo salimos de aquí. Bueno. Vamos a ver cómo salimos. No sé si me va a llevar el cartelito. Es muy probable que me lo lleve. Vamos a ver si ponemos la cámara en su sitio. Pasamos el cartel. No, no lo pasamos. Si me lo puedo, a ver si lo puedo romper el cartel, porque está en todo el medio. Jugándome la vida ahí leyendo el móvil. Ala, se mete y ala. Uy, uy, si tengo yo por ahí, bueno. Vamos a la vuelta a la rotonda. Nada, ya no leo ni el chat.
Tengo ahí encendido un testigo. Se puede dejar de conducir tanto tiempo, ¿eh? Oh, está esto. Se mete, no me deja, es alucinante, tío. Se mete el coche, no me deja mi sitio en la rotonda, se choca conmigo y me multan a mí. Venga, hombre. Maldito Dacia Sandero, se mete ahí. Bueno, a ver si podemos hacer el resto de la ruta en condiciones. Debo estar todavía en Madrid. Creo que todavía no he salido. Cogemos la M45. Esa rutita, esa la coges tú, para venir. Bueno, ya hemos cogido carreterita. Vamos a la velocidad máxima de la vía permitida. Vamos a ver si no tenemos más incidentes. Bueno, todavía tenemos 19 horas para entregar. El conductor ya se está cansando. Se está cansando.
saludo. Venga, venga, venga. Vamos a llevar un ratito la ventana abierta, ¿no? Para que se aire la cabina. Llevo un camino al revés, ¿eh? Chao, chao, Dinares. Aquí estamos ya, camino de Portugal. Aún nos quedan 550 kilómetros para el destino. Detalle de la ciudad ahí abajo y de las casas que se suelen ver por estas carreteras medio derruidas. Yo creo que ha cambiado un poco la variedad de coches, aunque los Mustang GT no son de los que más se ven por estas carreteras. Curioso que los coches frenan delante del camión. Está muy bonita la ruta. Es cierto que el nuevo DLC tiene mucho detalle. Sí que se echan falta un poquito las carreteras secundarias, porque ir por autovía es bastante más aburrido, pero tiene muchos detalles.
Eso se agradece. Y bueno, ya solo nos falta poder jugar con el multiplayer. A ver si la gente de Trackers MP nos sorprende con la nueva release. Y podemos empezar a jugar nuevamente online y multijugador. Adelante va rapidillo, no le pillo. Es el que va a tope. Coches multados todos, no llevan las luces. Y en breve me va a tocar hacer parada de descanso porque ya va el conductor llegando al tope. Dentro de poquito nos escucharemos ya bostezar. Palmeras, joder, tenemos palmeras por aquí, ¿eh? Ahora que no hay demasiado tráfico tampoco en esta carretera, por lo menos en el sentido en el que voy yo, porque de vuelta sí se ven muchos camiones. Por lo que he leído, pues la gente de Trackers MP debe estar a puntito de sacar ya nueva versión. Por fin podremos hacer otra vez los convoys de varios camiones haciendo la misma ruta. Que siempre hace más divertido el viaje.
parece que poquito a poquito vamos pillando al camión que va adelante. Y estamos más o menos a la mitad del viaje, 310 kilómetros nos quedan, pues no está nada mal. Luego tengo que revisar por ahí que hay uno de los conductores que me genera ingresos negativos. Está costando dinero. Y ahí lo tenemos. Me está bostezando. Y sé que intentaremos parar en la siguiente área de descanso que localicemos. Pero a la siguiente ya hemos descubierto Badajoz. Ay, maldito conductor que me hace bostezar. Si en la siguiente nos vamos a salir, que ya tenemos el icono del conductor en rojo, y es probable que en breve empiece a cerrar los ojos. El límite de velocidad está 10 km por hora por debajo, vamos a respetarlo. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en el área de descanso. Aprovechar este área de descanso.
Entonces, vamos a ver, porque yo creo que nos faltan algunas luces por encender. Están encendidas, entiendo. Seguimos. Seguimos el viaje. ¿Cuánto nos queda? Tenemos 5 horas todavía por delante. Bueno. Tenemos 5 horas en total y en teoría para el viaje nos quedan 3. Es que sorprende la cantidad de detalles que han incorporado a nivel de la cabina del camión. Podemos ir viendo los consumos, temperatura del agua y del aceite, estado de los frenos. Estos dos van casi parados. Bueno, ya estamos a 150 kilómetros del destino. Bueno, 31 minutitos de peaje. No es ni mucho menos de lo más caro que hemos pagado. Aquí se notan los caballos del motor nuevo del Mercedes. Son casi 600 caballos, se nota mucho. Recordemos que llevamos un camión con doble remolque y un total
de 18 toneladas. Tampoco son demasiadas. Con este hemos llegado a llevar cargas de 34 o 36 toneladas. Es que anda muy bien este Mercedes. Creo que todavía existe un motor superior al que tengo que revisarlo. No sé si lo tendré desbloqueado por el nivel, pero bueno, cuestión de mirarlo. Ahí tenemos a Scarlett menos 891. Ir al sur, pues subiremos al norte. Necesito de gasolinera. De 70. Apenas 56 kilómetros, 54 ya. Estamos a punto de llegar al destino. Muy bonito también este puente con la iluminación de las columnas. La verdad es que DLC de Iberia tiene muchos detalles. Y eso se agradece. Aunque echemos en falta un poco las carreteras secundarias.
próximo desvío, nos salimos. Hacia la zona industrial de Vía Longa, una Vía Longa y una salida hacia la zona industrial. Bueno, aquí tenemos una interrogación que vamos a descubrir. Qué es lo que tenemos aquí. Imagino que será una agencia de contratación. Ah, pues es un concesionario Scania, sí. Muy bien. Y un taller. Así según vamos. Desacoplamos. Y a ver qué tal. Bueno, ha sido excelente. Hemos tenido suerte que en el accidente no hemos dañado la carga. Poquito me queda ya para subir al nivel 20. Vamos a ver el mercado de trabajo. No, ese no. De Lisboa. Lisboa, tenemos hacia Ciudad Real, bueno, tenemos a Córdoba. Estas nos vamos a cruzar el charco. Bayona, también puede ser interesante. Esta es demasiado larga. Ciudad Real demasiado corta. Córdoba no está mal y así descubrimos unas cuantas ciudades. Tenemos también Granada y nos vamos un poquito más ahí. Eso es. Esta es buena opción.
a por la siguiente. Elegir. Cólico. Bueno, pues me da igual uno. Aceptamos el trabajo y el caminito de... Estás a punto de aceptar la entrega de cargas pesadas, revisa la configuración. Sí, yo creo que no tenemos problemas. Estamos a punto de aceptar. Venga, pues vamos a por la carga. Acoplamos. Vale, 38 toneladas. Efectivamente, esto ya es algo que es interesante. Bueno, pues vámonos. Ahí vamos. Granada. Tierra exaltada.
Era. Que se llevará que ver en todo el río. Que se llevará que ver que se llevará que ver que hay escondido. Pero que no lo aprende, que nadie lo tuvo que ver. Lo deja tranquilo. Para cruzar el puente. Esta zona es a 70, pues bajamos a 70. Todo el repertorio de grandes y toda la gasolinera lo tenemos aquí. Bueno, pues muy romántico, estamos viendo amanecer. Moda de futuro. Obrigado. Bueno, vamos a ver cuál es el consumo. Un poquito. Ahora que llevamos 38 toneladas.
cámara. Eso está mejor. De la caravana va con un serie 5 como para que vaya tan despacio. Ahora cuando lleguemos a Granada, tengo ganas de ver Granada, a ver hasta dónde me lleva, no sé si me pasará por la ciudad. Tengo ganas de verlo. Isabela, menos 880. No hay trabajadores que me cuestan dinero, ¿eh? Ya hemos hecho casi 300 kilómetros. No está mal. El conductor empieza a estar ya cansado también. Así que en breve nos tocará parar. El autobús se ha quedado tirado. Horas para llegar y llevamos agua embotellada alcohólico, que así por el nombre pues como que mucha confianza tampoco te da, es decir, yo no bebería agua alcohólico así por lo que sea, pues yo no bebería agua alcohólico, no me resulta un nombre atractivo. Están ahí subiendo de nivel a tope los conductores, luego tengo que revisar a ver cómo están. Ya está entrando sueño a mí también, pero en breve empieza a bostezar el conductor.
Madrid, hemos pasado a España. Ojo, el helicóptero de la DGT ahí vigilando, a ver si nos pueden multar. Siempre por nuestra seguridad, que nunca se nos olvide. Visto mirando los paisajes, salgo del carril, voy a ir más pendiente porque si no al final tenemos otro accidente. Muy bien, casi. Uy, que me salta la salida. Bueno, ahora daremos la vuelta al otro lado. Salamanca, tierra mía, sabor y sabiduría, y eres cosa sin igual. Na 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 na. También tu ganadería de la fruta nacional. Ahí va, venga. In extremis, vamos, como lo solemos hacer todos los días, ¿no? Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. Y te espero tu cosa para ser conductor de primera. Acelera, acelera. Para ser conductor de primera, hay que ser. De segunda, no te salvas en la curva. Bueno, pues parece que hemos conseguido hacer un poquito de rutita por carretera secundaria. De
moneda involuntaria. Unas pubitas de palmera por aquí, hombre. Muy bien, pone el intermitente para la izquierda y se va para la derecha. Nos ha tocado el conductor disléxico. Vamos, que está con 38 toneladas. Va dando candela el Mercedes. Qué bien va el camión. 462 kilómetros. El camión que va adelante se queda parado. Esta conclusión me ha gustado mucho. Ahí va. Con esos bostezos me va a dar entrar sueño ahí también. Qué bonitas las casitas ahí. Derruidas a reformar. Viviendas a reformar. Nada, bostecemos. Qué bonito el viaducto. Bueno, a ver la siguiente área de descanso. Saludo a la Guardia Civil.
ya hemos bajado de la barrera de los 400. Pasada. Que sí, que estás cansada. Pegar un poste de estos. Muchísima Guardia Civil por esta carretera. Se nota mucho más bonito conducir por estas carreteras que por autovía, evidentemente, mucho más entretenido, más curvas. Está claro que son otras velocidades, que tardamos más tiempo en hacer la ruta, pero el paisaje también es distinto, se disfruta más. De hecho, vamos a bajar hasta la ventanilla. Bueno, y aquí vamos a ver si podemos parar. El área de descanso. No sé por dónde entramos, pero vamos a entrar por aquí. Aunque haya sido en prohibida. Paramos, echamos freno de mano y descansamos. Bueno, encendemos, muy bonito el cuadro del Mercedes. Quitamos freno de mano, encendemos luces y bueno. Para no salir en prohibida, daremos la vuelta como podamos. Que aquí hay sitio, vamos a aprovecharlo. Estamos en la gasolinera Gota. Salimos dirección Ciudad Real. Pasar por estos pueblos, esto es otra cosa. Vamos a poner todas las luces, que se vea bien la carretera. Esto es una maravilla.
detalles a nivel de luces en los edificios. Me la lía. Hasta luego, Ciudad Real. Vamos. Y aquí parece que a coger la autovía. Autovía, el limitador, otro de 0 a 90. Se nota una pasada, lo de las luces superiores y las inferiores. Tira, ay, tengo que salir.
estamos a 219 kilómetros. Santa Elena. Sí que está claro, cuando terminemos la ruta vamos a tener que echar gasolina para la siguiente, que será otro día, evidentemente, hay otras rutas con 1500 kilómetros hechos. Y ahora nos toca entrenar un poquito, porque si no, todo el día sentado no va a ser. Bueno, aquí vamos hacia Granada, Albacete. Y ya estamos por debajo de los 100 kilómetros para llegar al destino.
estoy quedando sin combustible, pero de momento me da de sobra para llegar. Tengo todavía para 400 kilómetros. Salimos. Y me estoy quedando sin batería en los auriculares. Tenemos para descansar y para echar gasolina aquí adelante. Que sí, hombre, aguanta ya unos minutos, aguanta ya unos minutos. Esperemos no dar con el remolque de atrás. ¿Está aquí? Sí. Bien.
desacoplamos. Recogemos todo. Vale. Ruta ascendente. Yo creo que ahora subiremos de nivel. Nos vamos a echar gasolina y dejamos el camión en la zona de descanso. Efectivamente. Ya tenemos nivel 20. Venga, vamos a subir. Ahí está. Perfecto. Descarto el próximo día darme una vueltecita por Granada. Bueno, a ver si podemos entrar a la ciudad. Anda, y sale y sale. Aquí tenemos que dar la vuelta. Uf. Me da un toquecín. Bueno, tendremos que reparar. Aquí a la gasolinera. ¿Ha pasado ya o no ha pasado ya? Oye, encima me pita. Llevo puesto, madre mía. Se queda parado. No viene nadie, pero se queda parado.
Dime, Susana. No, no te preocupes. Pues por hoy es suficiente. Vamos a revisar los garajes. Rinde muy bien. Este está subiendo bastante. Este también va. Este está flojito.